La campaña que viene liderando Iservi pretende sensibilizar a la población en la importancia de disponer adecuadamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante su recolección y disposición final adecuada con empresas debidamente autorizadas. Este 28 de julio, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones acá en el Parque 20 de Julio, estaremos haciendo la recolección de todos los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se usen en nuestra casa. Muchas personas tenemos televisores, neveras, estufas eléctricas, grabadoras, cargadores de celular. Todo elemento eléctrico y electrónico que ya no lo usemos, nos lo traigan acá a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estaremos haciendo la recolección. Hemos hecho un acuerdo con la empresa Puntos Verdes Lito, que tiene unos objetivos sociales. Entre uno de ellos es proveer de dotación a los recicladores, y otro punto es darle unos beneficios a las personas que sufren de cáncer y son de bajos recursos económicos. Adicionalmente, el beneficio ambiental que tiene hacer una buena disposición de ese tipo de residuos, ya que son uno de los más peligrosos, de los más contaminantes, los que más daños ocasionan al medio ambiente. Y las personas que nos puedan o estén interesadas que les hagamos la recolección, nos programen a través de la línea telefónica que hemos dispuesto y se comuniquen con nosotros bien sea vía telefónica o por mensaje de WhatsApp. Para participar pueden dirigirse a los puntos de recolección instalados en la ciudad en el Parque 20 de Julio en una jornada de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde este 28 de julio. El objetivo de la campaña es promover de dotación a recicladores y beneficiar a personas con cáncer.